¡Hey! ¿Qué tal, festivaleros? Sean bienvenidos a un nuevo video. Sí, ya sé que muchos se van a preguntar, ¿en serio, Kevin, vas a subir video de la reapertura de Six Flags México a casi 3 semanas de que sucedió? La respuesta es un gran sí. Además de que hice una encuesta en Instagram, pues la razón es porque quiero vistas. No es cierto, amigos. En serio, les explico rápidamente. No pude subir este video debido a que pues fue semana de exámenes después de la reapertura de Six Flags. Después se vinieron algunas que otras cosas más. Y bueno, obviamente Kevin no pudo realizar este video hasta el día de hoy. También sé que ya en YouTube existen bastantes videos sobre la reapertura. Incluso también mis amigos, que si no los han visto, vayan a verlos. Pues han subido sus videos respecto a este tema. Sin embargo, no quiero que este material se quede en el limbo. En este video, además de enseñarles el recorrido que nos dieron a los medios de comunicación para presentarnos todas sus nuevas medidas de seguridad, les mostraré algunas cosas que pude vivir yo como visitante ese mismo día. Y también trataré de dar algunas explicaciones sobre algunas quejas o comentarios que hubo hacia Six Flags México ante su nueva normalidad. También los invito a dejar abajo en los comentarios sobre qué tema les gustaría que hiciera un próximo video. Así que sin más, pues comencemos. Al llegar al parque, deberás entrar a una carpa donde tomarán tu temperatura a través de un sistema de imágenes térmicas, o sea, pura tecnología. Además, aquí, nuestra querida Mariana nos explicó que el control de visitantes en el parque, el cual es el 30%, se realiza bajo las reservaciones previas de los visitantes, sea socio pase anual o membresía, o incluso si tienes un boleto para un día. Más adelante tocaremos el tema del 30% de capacidad. Antes de ingresar, se había mencionado un nuevo sistema para revisión de seguridad y evitar el contacto, y al menos ese día la revisión de los bolsos y las mochilas fue la misma. Y así, nos dirigimos a nuestro primer punto de explicación sobre las nuevas medidas de seguridad. Si eres de esas personas que no aguanta el cubrebocas por mucho tiempo, puedes entrar a una zona de descanso. Ojo, estas solamente tendrán el cupo de grupo máximo de 6 personas por un tiempo no mayor de 10 minutos. Bien amigos, estas zonas de descanso del cubrebocas se encuentran perfectamente distribuidas por todo el parque. Les recomiendo que pues identifiquen bien estas zonas cuando vayan al parque por si quieren descansar de esta cosita. Sí, es rosa, Six Flags me la regaló pensando que a lo mejor era yo mujer, pero muchas gracias Six Flags, está muy bonito, pues le va a quedar a mi hermana. Rápidamente nos movilizamos hacia la zona de Crazysanity, donde aquí nos presentaron las estaciones de lavado de manos, mismas que se encuentran en diferentes lados, en puntos de las calles del parque y en zonas de comida. Además, también agregaron un nuevo equipo a la familia Six Flags. Aparte de esto, tenemos un nuevo equipo que se va a encargar de sanitizar y desinfectar todas las zonas de alto flujo, superficies, restaurantes, zonas de filas de juego, antes de la apertura del parque, durante la operación y al cierre del mismo. Este equipo de sanitización y desinfección lo van a poder localizar por estos chalecos color azul cielo con los que están bien identificados. Ahora vamos a ver qué sucede con algunas atracciones y las señalizaciones en tiendas y restaurantes. Se colocaron señalizaciones fáciles de identificar en todo el parque, incluyendo tiendas de souvenirs, baños, locales de alimentos, tanto interiores como exteriores, filas y asientos de juegos mecánicos. Los juegos mecánicos y atracciones que no se encuentran al aire libre permanecerán temporalmente cerrados. Las áreas de comedores se ajustaron para permitir un amplio espacio entre visitantes sentados.
Los visitantes que quieran subirse con sus familiares o integrantes de su grupo inmediato podrán hacerlo, pero en el caso de roller coasters no podrán compartir vagón con personas que no sean de su grupo pequeño. Y bueno, chicos, ya lo escucharon, van a poder estar con sus familiares o con sus amigos, subiéndose a los juegos, obviamente en las filas, comiendo también, o sea, van a poder estar juntos. Y pues también ya lo escucharon que va a haber atracciones cerradas, obviamente The Dark Knight Coaster, Justice League, Zombie Hunter y pues lamentablemente también pues verdugos, ¿verdad? Y bueno, chicos, eso fue nuestra sesión a grandes rasgos durante el recorrido para los medios. Y ahora les voy a presentar lo que pude ver como visitante ya un poquito más a fondo y pues con una libertad de andar en el parque y viendo cómo se presentaban las cosas ante esta nueva normalidad. Bien, festivaleros, espero que me escuchen, pero una de las cosas es esto. Teatro Mexicano está cerrado por las cuestiones de seguridad de la pandemia. Entonces, no vamos a tener shows todavía, pero es muy probable que sí tengamos más adelante, porque ahorita vamos a ver, Pueblo Polinesio ya tiene señalizaciones. Ahorita Teatro Mexicano está completamente vacío, está cerrado, está preparándose para tener a los visitantes. Sin embargo, todavía no están disponibles unos shows, solamente hay uno. Pero quiero que vean también aquí, tenemos señalización en lo que es la parte del suelo, que eso es algo interesante porque necesitas tener como cierta dirección para incluso estar caminando dentro del parque. Tenemos aquí la señalización de que tenemos que subir por este lado y bajar por este. Ya no es algo mixto, ya todo tiene que seguir un orden, así es que pues a seguir esas reglas, amigos. Bien, muchachos, el único show que está presente es el de El Pato Lucas. Ahí vemos, ya están desinfectando todo. Eso sí, hay que mencionar, tienen siempre desinfectante al ingresar a todos lados. Ahora para los shows incluso están, pues, tienen un control, ya no se puede entrar por todos lados, ya solamente es una entrada, una salida, nada más. De momento, por ejemplo, en la zona infantil tenemos esto cerrado, esto está cerrado, no pueden entrar los niños, obviamente tienen pues bastante interacción con las cosas y todo eso, entonces es un poco más complicado de desinfectar. Y pues obviamente, mira, por ejemplo, aquí dice que Campo de Aventura se encuentra fuera de operación, entonces esto poco a poco va a ir abriendo dependiendo de las cosas, de cómo se vayan dando toda esta situación. Por ejemplo, aquí tenemos la nueva tienda que yo no había visto, nueva tienda, capas y personajes, la nueva tienda donde se hacía West Asylum, y como ven siempre tiene un aforo máximo de 25 personas, siempre usar el cubrebocas y bueno, ya saben, de tener la sana distancia en todos lados. Y bueno, como vemos hay equipo de desinfección en todos lados del parque puedes encontrarlo. Y bueno, en cuanto a el pelo, en cuanto a la afluencia del parque, no está tan lleno, al menos estas zonas. Hay ciertas zonas que sí se ve, pero obviamente porque todo, están los juegos más grandes y está obviamente la afluencia de la gente. Aquí por ejemplo vemos la zona de los niños. Sí, ahorita por ejemplo mi primo ya se pudo subir en algunas cosas, pero por ejemplo ahorita ahí mis papás están usando todo esto. De hecho ahorita yo me voy a lavar las manos, así es que aquí está. Todo es, o sea, sin tocar, todo es acá chido. Entonces te lavas la manita, el jabón está de este lado, jaboncito, agua y toalla de papel. Todo es con sensor, creo que este ya no tiene, no sé. Aquí también vemos que Verdugos está fuera de servicio. Obviamente es una atracción pues cerrada, es un poco más complicado mantener una sana distancia ahí. Esperemos que a lo mejor más adelante esto ya pueda cambiar, obviamente, pero pues dependerá de cómo nos vamos adaptando a esta nueva normalidad. Por eso mismo tampoco hubo Festival del Terror, ni Halloween Fest, ni nada por el estilo. Recordemos que este es el primer día que está abriendo el parque,
Entonces, obviamente, por obvias razones, no se pudo ver cómo iba a actuar la gente ante las nuevas medidas de salud y todo esto. Entonces, ahorita, todas estas semanas que van a estar pasando, yo creo que el parque va a estar como que viendo cómo funcionan las cosas, viendo cómo reacciona la gente con todo eso. Y bueno, ahorita les voy a mostrar el teatro, Teatro Samoa. Según yo, no hay shows porque no hay nada, pero ya está todo señalizado. Ya están los lugares que se van a poder ocupar, los lugares que no se van a poder ocupar. Entonces, a ver si ahorita podemos hacer un acercamiento nada más. Y pues esperar a que ahora empiecen a ir sacando los shows poco a poco. Ok, muchachos, el aforo para el Teatro Samoa va a ser de 195 personas. Obviamente guardando sana distancia, sentándose únicamente con los integrantes de nuestro grupo. Ahorita, como ven, obviamente está todo cerrado, ya está todo listo. De hecho, aquí vemos únicamente salida, entrada por ese lado, y obviamente todo está completamente señalizado, pues para que haya cierta sana distancia. Como ven por ahí, vemos lugares, espacios donde se puede sentar la gente, barras que no se pueden sentar, y como ven, están en todos lados, ahí se alcanza a ver. Pero bueno, hay que esperar, y una vez que pues esto empiece, seguir estas normas, amigos. Así es que para poder disfrutar shows hay que pues respetar todos los protocolos de seguridad, ¿vale? Los shows al parecer no tendrán un regreso hasta Christmas in the Park. Así es, amigos, el parque está preparándose para su temporada navideña. De hecho, ya vemos luces listas por todo el parque, y es probable que sea aquí donde los shows tengan su regreso, obviamente bajo los sistemas de seguridad. Cabe aclarar que esto puede cambiar por las decisiones que el gobierno tome. Una de las cosas que más se quejaron la gente en su nueva normalidad de Six Flags México fue las largas esperas en las filas de los juegos mecánicos y atracción. Esto se presenta por la sana distancia que hay entre pues cada visitante en las filas, y obviamente también pues la desinfección de todos los juegos. Además, hablando del Flash Pass, pues esto se disparó porque bueno, pues la compensación que hizo Six Flags hacia sus socios de membresías, que gran parte ya de las personas cuentan con un Flash Pass extra que están usando constantemente en diversos juegos. Obviamente Craysanity no es válido el Flash Pass. A esto pues se agrega de que las filas generales pues aún tardan un poquito más por el agregado de los Flash Pass. También en los restaurantes vi que varias personas tardaron bastante para pedir su comida. De hecho, si me siguen en Instagram, yo subí que ahí la comida ahora te lo dan como en pues los empaques de compostables. Sí, ya no te los dan como la presentación normal, ya todo es como con su tapita y todo el rollo. La verdad está muy bien. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo comí, la verdad no nos tardamos demasiado en la fila que hicimos fue menos de 20 minutos, incluso menos de 10 minutos, puedo decir. ¿Por qué? Porque elegimos un horario diferente de comida. Comí como por las 4 y media. Esto se le agrega también que hay una nueva modalidad para los que tienen pase anual de alimentos. Ya no es como que un horario fijo, ya ahí afuera de los restaurantes pueden encontrar un cartel que prácticamente dice que pues tienes que esperar nada más un momentito y ya después puedes volver a canjear tu comida. Ya no es en un horario específico. Esto pues obviamente para reducir las aglomeraciones de gente. Entonces esa es mi recomendación, que ocupen un horario diferente a lo habitual de todos los visitantes para comer, que es por ahí de las 2:30, 3 de la tarde más o menos. Entonces cambien ese horario, amigos. Otra de las cosas que también pasó es que para el refresco, el refil, que los que tienen el refil gratis, sí deben de presentar su vaso, souvenir, pero no se los van a llenar, les van a dar un vaso pues obviamente desechable, pero es necesario que presenten su vaso souvenir. Yo se los recomiendo que lo hagan. En algunos puntos tal vez no se los pidan, nada más les pidan su membresía, pero más vale prevenir, amigos. Ahora, ¿recuerdas que tocaríamos el tema del 30% que dije anteriormente? Esta fue otra de las quejas que también hubo en distintas redes sociales, porque
tachaban a Six Flags México de que no estaba metiendo solamente el 30%, sino que estaba metiendo demasiada gente porque se notaba en las filas de espera. Obviamente esto pues es lo que ya explicamos anteriormente. Y ahora, esto solamente se nota que hay bastante gente en el parque en ciertos puntos. Las zonas que se veían con mayor aglomeración eran las zonas, pues obviamente cerca de Superman, la zona de Craysanity. Pero si volteamos a ver hacia otros lados del parque, pues sí se nota la falta de la capacidad normal del parque. En fin, muchachos, por último les presento este video donde se ve a nuestro guía que está acomodando el guía de medios. Está acomodando a los que están esperando para obtener su Flash Pass. También pude observar ya cuando entré como visitante que creo que todos los trabajadores de Six Flags tienen como que esa obligación de estar viendo, observando a los visitantes para ver si traen bien su cubrebocas, para ver si están cumpliendo sana distancia. En fin, están vigilando constantemente a la gente. Y si ven que una persona no trae bien su cubrebocas o algo, pues le dicen amablemente, obviamente, que pues si se lo puede poner bien, si lo puede usar bien. Y eso yo vi un punto a favor. Aquí creo yo que nosotros ya podemos entender que si no hay una fila constante como lo que es en pues la fila de espera para lo de membresías, por ejemplo, pues nosotros tratar de guardar una distancia que sea de 2 metros sin la necesidad de estar esperando a que alguien más llegue a decirnos. Ojo, aquí obviamente es como digo, Six Flags lo cumple bien a la perfección, todos sus trabajadores cumplen con las medidas que deben de ser, pero también es obligación de nosotros visitantes pues acatar esas reglas y sobre todo también pues invitar a los visitantes que no lo están haciendo, obviamente de una manera amable, pedirles que por favor usen su cubrebocas o que guarden la sana distancia entre tu grupo y su grupo, porque también luego llega a pasar eso. Y bien amigos, pues bueno, eso fue este video, fue un video bastante rápido, obviamente les pido nuevamente una disculpa por no haberlo subido a tiempo. Pero ya saben, la escuela es primero. Obviamente amigos, pues cuídense mucho para que no regresemos a un semáforo donde tengamos que estar encerrados todavía. Por favor, les recuerdo que abajo en los comentarios me dejen qué tema les gustaría que tratara en un siguiente video para tener el canal activo. También los invito a seguirme a mis redes sociales que están también aquí abajo en la descripción. También les indico que ya abrí Twitter. Twitter lo abrí bajo el nombre de Kevinvasión13, el cual es mi canal de videojuegos. También se los dejo abajo para que vayan a seguirme. Y también les dejo mi canal de Twitch. Últimamente he tenido un poquito de problemas con el canal de Twitch debido a las conexiones de internet. Pero si quieres tener una interacción incluso en tiempo real más rápido y platicar conmigo, pues vete ahí a mi canal de Twitch, no importa que vengas de festivaleros, solamente dime, vengo de festivaleros y ahí estaremos jugando o platicando en vivo, amigos. Así que sin más, espero que se encuentren bastante bien, por favor cuídense mucho, usen su cubrebocas, lleven su gel antibacterial y pues si están próximos a ir a Six Flags México, ya saben, sigan las reglas del parque y pues diviértanse mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.